Buenas, gente. Yo soy Yo Cristian soy Carla. y vamos a reaccionar al tercer episodio de Blue Lock y se viene partido. Se viene partido. Se viene partido. Tengo muchas ganas de ver el tema del partido porque, claro, es que literalmente son todos delanteros. Todos. En plan, no sé cómo van a hacer eso, pero es que son todos delanteros. A parar con, Es no que van a sé, ir a marcar todos, van a a lo ir, loco. no sé lo que esperarme, la verdad. Antes de empezar con la reacción, queríamos mandarle un saludo a Chuy Pepino Melón. Muchísimas gracias por apoyarnos y por ser miembro del canal. Y recordaros que al igual que Chuy Pepino Melón, podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal de directos que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Ya, ¡Qué qué sorpresa. sorpresa! ¡Ostras! O sea, va mucha gente ya, ¿no? Ah, los mejores goleadores. Todos van a querer marcar. Hostia. Es que son cabrones, Sí. a ver, lo suyo sería priorizar la victoria, ¿no? Supongo. Porque si os quedáis todos, ¿no? Y se va otro. Solo. Sí. Sí, solo tienes que hacer eso. Easy. ¿Qué remedio? Qué putada ser delantero y tener que jugar de portero, ¿eh? Me estoy viendo al portero marcando un gol, ¿eh? Ahí Bueno. vienen. Qué aura, ¿no? Tienen un VAR solo para decidir las faltas. Porque un árbitro está sobrevalorado. ¿Para qué? Vale, va, vamos. Pues sí. Cuando estás tan bajito, si estás de los primeros da miedo. Sí. Da bastante más miedo. Hostia. Pero ya ¿Pero empezamos. tú? No, que no se entera. Es que Siempre estaba claro que había que iba a haber alguien así. El otro también. Bueno, pues ya está claro, ¿no? Pues todos a su bola, ¿no? sí. Ya, pues el portero también. Está mamado. Vale. Es que sois bobos. A ver, es Va que a ellos pasar, también, sí. sí. Va a pasar en los dos equipos. Es que el hecho de que quien marque más goles pase, es que es un desastre. ¡Qué desastre! ¡Qué Pero desastre! solo con que uno de los dos equipos pensase un poquito y dijese, si jugamos en equipo, los otros se están pegando, ganamos fácil. Pasamos. Sí, a ver, es parte del plan. Es... No se han puesto a pensar, yo creo. Uy. Ay, no. Ah, bueno, ¿sabes? Va, dale. Hostia. Buen delantero, ¿eh? No. Está Me parece maneja. increíble que sea el 250. Bueno.
Ya, imagínate, imagínate el 1, ¿sabes? Sí. Imagínate el 1. Vale. Sí, a ver. Tenéis que vencerlo, la verdad. Ey, creo Pero que que es no el es por... último que tiene la culpa ahora mismo, ¿eh? Literalmente no es portero. Bueno, pero si ganáis, ¿qué más te da? Claro, si gana. Es que sí, es que no, no piensan, no piensan, de verdad lo digo. Va a ser difícil que no lo reciba, Vale, va. Pero no sé, que no hay que manera. sobrevive todo el equipo si ganáis. Inútiles. Sí. Es que nada. Mira, personas inteligentes. No me lo creo yo a esto. Se están organizando. Se están organizando. Ahí va. La pasa. Nada, ya está. Ya. Es que imagínate ser el portero, ¿eh? El papelón que te ha Sí, tocado, ¿eh? sí, sí. O sea, me vas a querer marcar ahora, ¿no? Bueno. Que van a perder, ¿no? Van a perder, a este paso van a perder. Este paso van 4-0, pero montar un 4-0. A este paso lo tenéis perdido. A 5. Ah, bueno, 5. Solo te queda marcar para pasar tú, ¿no? ¿Queda eso? Para la primera parte, imagino, ¿no? Es que Ah, han dicho no. que dura 45 Es minutos. verdad, pues sí. Quedan 3 minutos. Me gustaría que besasen ellos dos. Ellos dos me caen bien. Ya, el monstruo. Vamos a hacerlo. Vale, va, vamos. Va. Va. Marcará, ¿no? Es un delantero de portero, no me jodas. Va, por favor, marca. Ay, el otro. Mierda, no, 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 marca, Me marca, cago, marca, ¿eh? marca. ¿En serio? Es que no parece que lo pueda superar, ¿eh? Hazlo tú, hazlo tú. ¿Qué?
¿Qué pasa? ¿La pasa? Dime qué marcas, por Dios. Dime qué marcas, por Dios. Oh. Vamos. Pero eso es porque el monstruo le habrá dicho que la pase, ¿no? No lo sé. Bueno, pues... Monstruo, ¿eh? Ha funcionado solo. Pero no se ha puesto nervioso. También tiene un monstruo este, ¿eh? Pero, ¿y ahora qué va a pasar? Porque no nos van a tirar a todos, ¿no? No sé. Ah, tienen que Se jugar ve. todos en. Sí, Claro, es sí. verdad, es verdad. Este es el primero. Pues no hemos pasado de 0 a 1, ¿eh? Es el No, correcto, no, no. justo. No ha pasado eso, ¿eh? Sí, sí sirves. Por la cara. Si no habéis cumplido las posiciones. No. Tú bastante has hecho. Hostia. Claro, pero con un empate. Uy, ¿te imaginas que puede ser ese? ¿Jugar en equipo? No me lo creo. ¿Qué persona? Creo que Bachira es el que mejor me cae, ¿eh? Bueno, ahora Messi, sí. Eso es el cero. Siempre escuchando. Qué buen culo tiene, ¿eh? ¡Hola! 8-0.
それを全うするのが好きな奴らだ。でもサッカーは違う。その局面で攻守が一変する自由度の高いオープンフィールド、そして肉弾戦。このスポーツは与えられた役割を全うするだけでは勝てないようにできている。故に必要なのは独力、お前一人の個の力だ。さあ、才能の原石どもよ、意識を。サッカーにおいて得点を奪うというのは相手の組織を破壊するということ。つまりストライカーとは破壊者であり、武器を持てストライカーよ。見極めろ、敵の組織を翻弄し、ねじ伏せ、破壊する。己だけの武器を。Necesito ver el próximo partido ya, eh. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? 5-1 el primer partido. Derrotados. Lamentable. Un poquito. Pero es que claro, el otro equipo ha ganado 8-0. Sí. 8-0. Me refiero, no sé cómo, cómo... A ver, supongo que convertirán ese 0 en 1, pero aún así, en principio los otros son mejores jugadores que tú para empezar. Sí. Porque literalmente sois el equipo Z. O sea, sois la mierda más mierda que hay ahí, hablando claro. Y encima están haciendo mierda. Y el otro es el equipo V, que está bastante por encima de vosotros y encima ha ganado 8-0. Sí, o sea que mejor organizados están, de primeras. Y mejores jugadores son, porque si no, no estarían ahí. Sí. No sé cómo se le va a dar la vuelta a la situación esta. Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario se agradece, si dejáis un like lo mismo, esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.